Muchas gracias, Oscar. Hoy vamos a trabajar, así es, un poquito de vinyasa, que es vinyasa, combinar lo que es la respiración y el movimiento. Hacer una práctica muy fluida, muy... No vamos a enfocarnos que en pierna, que en abdomen, que en brazo, nada de eso. Nada más que sea una práctica donde toda la energía esté fluyendo, pero sí estás trabajando todo el cuerpo, todo, todo, todo. No te voy a especificar, estoy apretando la pierna, estoy apretando... No, simplemente te voy a enseñar cómo fluir en este momento y sí vas a estar trabajando tu cuerpo físico al mismo tiempo que tu cuerpo energético. Entonces vamos a empezar. Vamos a irnos a cuatro puntos. Cuatro puntos es apoyar tus manos debajo de tus hombros, la muñeca va en línea y tus rodillas abajo de tu cadera. Desde aquí, inhala, vas a abrir tu pecho, vas a una postura de vaca y luego cuando exhala vas a ondular y vas a empujar tu ombligo lo más cerca que puedas hacia tu columna. Redondea, es como un gato enojado si te das cuenta. Inhala, vas a abrir, exhala, ondulas. Eso, inhala, eso te va a ayudar a calentar tu columna, a empezar a crear movilidad en ella. Exhala, empujas. Bien, desde aquí, inhala, tu pierna derecha va a ir hacia atrás. Alarga esa pierna, exhala, rodilla el pecho, ondula tu espalda. Inhala, larga, exhala, rodilla el pecho. Uno más, inhala, exhala, rodilla el pecho. Inhala, vas a alargar, vas a estirar, exhala y esa pierna va a ir al frente y a tus manos. Desde aquí, inhala, vas a subir tus brazos, exhala, baja tus manos en oración. Vas a poner tu codo izquierdo en tu rodilla derecha. Vas a entrar y vas a hacer una torsión. Aprieta ahí tu cuerpo. Si te sientes cómodo ahora, apoya los dedos de los pies, del pie de atrás y estira. Si no, puedes quedarte con tu rodilla abajo y mantenerte ahí. Respira. Uno, dos, tres, cuatro. Desde aquí, inhala. Estira tus manos hacia el frente. Sube. Aprieta todo el cuerpo. Estira. Eso. Exhala. Y tu mano izquierda es la que va a bajar. Mano derecha se queda viendo hacia arriba. Aprieta el cuerpo. Trata de activar bien tu pierna de atrás que se estire. Voltea a ver tu mano de arriba. Eso. Inhala profundo. Deja caer tu talón de atrás hacia el suelo. Y tu pierna de enfrente puedes dejarla a la mitad o puedes llevarla hasta atrás. Tratar de buscar Vashistasana, que es tu plancha de lado. Aprietas. Alarga más, más, más. Arquea un poco y lleva tu mano al suelo. Estira en plancha y baja tu chaturanga. Abre pecho, inhala, estira atrás, hombros atrás, exhala y perro mirando hacia abajo, estira atrás. Bien, alarga lo más que pueda, empieza a doblar una rodilla y luego la otra. Bien, sigue inhalando, exhalando, baja talones, pies en punta, rodillas al pecho y camina al frente y a tus manos. Alarga tu espalda, exhala, baja cabeza lo más que pueda. Sube despacio. Ojo, estoy haciendo solo un lado en este momento. Luego tienes que hacer todo el lado contrario. Desde aquí vamos a ir Garudasana. Garudasana es postura del águila. Entonces, voy a bajar un poquito como a silla, Utkatasana, y mi pierna derecha la voy a pasar por enfrente y la voy a enrollar, como si estuviera sentada cruzando las piernas. Voy a cruzar mis brazos también y me voy a quedar ahí. Respiro, uno, aquí aprieto y mando hacia atrás mis pompis, dos, tres, cuatro, bien, abro mis brazos y voy a bajar mi mano izquierda al suelo, baja tu mano y estira, se va a sentir un esfuerzo, aprieta, tu pierna la desenrollas, la llevas atrás, busca bajar el talón y caminar tu mano hacia atrás para abrir Aparsvakonasana, mira hacia arriba, mano al suelo, giras al centro, inhala. Mira el horizonte, exhala, baja. Eso. Aquí, si estás aquí y puedes bajar, les voy a enseñar toda mi espalda, pero bueno, si puedes bajar y poner la cabeza en el suelo, empieza a hacerlo. Busca irte a puntitas y quedarte ahí. Si no, no importa si te quedas más arriba, la idea es ir alargando tu columna. Si llegas al suelo, apoyas cabeza y te quedas ahí. Si puedes ir todavía más lejos, empujas tus piernas. Puedes mantener ahí, puedes subir, puedes volver a bajar y miras al horizonte. Eso, tengo el cabello en la cara, pero bueno, giramos hacia el lado contrario, pierna enfrente atrás, plancha y bajo mis rodillas. Y ahí es cuando vas a empezar tu lado contrario, hacer todo lo que hiciste en este momento, pero lado contrario, todas las posturas.
Espero te las hayas aprendido completas. Si no, no importa, puedes improvisarlo. Realmente en el yoga y más en el vinyasa se trata mucho de fluir, es conectar esa respiración, ese movimiento. Siente qué se siente rico, qué se siente bien, estírate, alárgate, suéltate, déjate llevar. Al final el yoga es una meditación en movimiento y eso es por eso mismo es que te sana completamente. Espero que les haya gustado. Ya saben que si quieres aprender un poco más, puedes buscarnos en nuestra página de Facebook y de Instagram, Etnia Yoga. Y es más, les tengo una super promoción. Si tú me mandas mensaje al inbox de Etnia Yoga y me dices que estás viendo el programa, que quieres ir, yo te hago inscripción gratis en tu mensualidad. Entonces, mándanos, escríbenos y te esperamos. Tengas un excelente día. Namaste.